Hace 5 años que jugás en la Copa Argentina con Boca. ¿Qué experiencia te llevás del torneo cada vez que te tocó recorrer el país con el equipo? No, muy contento. La verdad que es muy bueno poder recorrer el país y cada una de sus provincias en este torneo. Así que es muy lindo para la gente de todo el país que nos pueda ver y pueda disfrutar de Boca en todos sus escenarios. La Copa Argentina cumplió 10 años desde su vuelta en el 2011. ¿Qué te parece el torneo y qué podrías destacar especialmente de la competencia? No, lindo porque puedes enfrentarte contra las otras categorías, puedes estar con equipos de categorías más bajas y para ellos también es muy lindo poder enfrentarse con equipos grandes como lo de Boca, así que es muy lindo lo que nos regala la Copa Argentina y de verdad que es una experiencia única para nosotros como para ellos. Tenés 10 goles en Boca y uno lo metiste en la Copa Argentina contra Gimnasia y Tiro. ¿Qué recordás de aquella goleada 5-0 en Formosa durante el año 2017? Sí, me recuerdo como si fuera hoy. Creo que fue algo muy lindo. También la gente que nos acompañó en Formosa. Y creo que como te digo, poder jugar esta clase de torneos en diferentes partes del país es muy lindo y muy agradable para que la gente pueda disfrutar en todas partes. ¿Cómo estás viviendo la posibilidad de clasificar a la final del certamen? No, estamos con mucha ilusión, queremos poder pasar a la final y ir por ese título. Creo que nos estamos preparando para eso y creo que el equipo está de la mejor manera para poder afrontar esto. Vamos a estar todos a nivel mental y positivo para que se pueda. ¿Cuál es el potencial que tiene Boca para poder ganar la Copa Argentina? Y nos motiva mucho poder entrar en la Libertadores el próximo año, obtener otro título, pero potencializarnos nosotros mismos como equipo para ver qué estamos a futuro. Creo que es fundamental saber lo que nos jugamos, es fundamental poder conjugar esos pibes con la experiencia y poder dar lo mejor de nosotros para poder obtener ese título. ¿Qué deben corregir de las anteriores 2 eliminatorias para evitar volver a definir por penales? No, viste que es un torneo muy difícil, muy competitivo, en el cual los equipos te marcan con correr, con meter, así que nada, nosotros tenemos que dar un salto de calidad, demostrar que queremos ir a ser campeones y poder jugar la próxima final. En el partido con Gimnasia fuiste protagonista junto a Izquierdos de la entrega de los obsequios para Dalma en homenaje a Maradona. ¿Después de tanto tiempo de jugar en Boca te sentís como uno de los referentes del plantel? No, me siento orgulloso de estar estos casi 6 años en el plantel. Es muy lindo poder haber compartido tantos años en este equipo y claro, poder hacer entrega y homenaje a una persona tan grande como lo es Diego, creo que es único e irrepetible, así que muy contento por eso y al Diego de donde nos esté viendo, mandarle un abrazo enorme y muchos besos. Y por último, ¿cuáles son los objetivos que te quedan por cumplir en Boca? Te digo, poder calificar a la próxima Libertadores. Este es un equipo que tiene que estar jugando Libertadores y sí o sí necesitamos meternos en la próxima Copa, así que nada, ir por esta Copa, poder quedar campeones y pensar en lo que es el 2022.